4 y qué quiere comer. Yo, 4 con hombre. Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos al curso de Excel básico. Este día nos encontramos ya en sesión número 4, el cual corresponde a nuestra último día dentro de lo que es nuestra aula virtual sección número 1. Quiero compartirles el aula virtual. Acá estamos incorporando ya la finalización de lo que corresponde a sección 1 dentro de lo que es el aula virtual. Este día estamos finalizando ya el último tema. Ya la próxima semana iniciaríamos con sección 2. Pedirles el favor que para todos aquellos que todavía no han finalizado sección 1, que tienen el fin de semana para poderlo hacer, para que ya el lunes iniciamos ya lo que sería sección 2 dentro de lo que es el aula virtual. Recordarles que la próxima semana vamos de lunes a jueves. Y que además de eso, les voy a estar colocando este día por la tarde un libro en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan trabajarlo. De todo lo que hemos visto, yo les voy a colocar ahí qué es lo que deben en este caso de realizar, para que así me lo puedan enviar. Van a tener una semana para poderlo hacer. Este día, con lo que es la finalización del tema, vamos a ver opciones de pegado. Ya habíamos hablado de este grupo de portapapeles que se encuentra en la pestaña de inicio. Y dentro de este grupo, ustedes pueden observar que nos aparece lo que sería pegar, la opción en este caso de copiar, y la opción de copiado de formato, que este día igualmente lo vamos a estar visualizando. Pero quiero comentarles que estas son las opciones que frecuentemente nosotros realizamos. Pero dentro de los pegados, nosotros tenemos otras opciones llamadas pegados especiales. Ahora se van a dar cuenta cuando ustedes han pedido, por ejemplo, información y la han visto de una forma, y de repente cuando ya se las envían, está
tal vez pegado, ya no tiene la estructura, ya no tiene el formato, o en este caso tal vez no tiene también lo que serían las funciones que se han utilizado dentro de lo que sería ese cuadro. Pero este día vamos a despejar esas dudas para que ustedes puedan observar todas las formas que en Excel nosotros podemos, en este caso, pegar. Muy bien, voy a compartir nuevamente mi presentación. Voy a presentar, como siempre, la agenda de este día. Vamos a presentar el objetivo general en este caso de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar diferentes ejercicios para que les vaya quedando siempre más claro la forma de poder trabajar en Excel. Y al final, cualquier consulta que ustedes tengan, siempre estoy acá al lado. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a utilizar todos los métodos de pegados especiales, dependiendo en este caso del resultado que desean obtener. Conocer pegados especiales, créanme que es lo que nos salva en algún momento la vida cuando estamos ya trabajando de lleno en Excel. Si nosotros estamos acostumbrados solamente a copiar y a pegar, ya ustedes ya saben otros métodos en los cuales podemos trabajar. Los métodos convencionales es combinación de teclas control C, control V y control X, el cual me ayuda a copiar, a pegar y a cortar. En el grupo de portapapeles tenemos el comando llamado copiar, el comando llamado cortar y el comando en este caso llamado pegar. Y si yo hago la acción de clic derecho, igualmente yo tengo en él copiar, cortar y pegar. Y también dentro de una celda o en el área de trabajo, yo puedo desplazar hacia abajo, siempre y cuando no sea una creación de serie, yo puedo copiar y rellenar esa información. Y además de eso, también ahora han aprendido que teniendo ya el texto o el formato, podemos crear una copia de esa información con ninguna de las acciones que acabo de mencionar, sino que solamente manteniendo control presionado, colocar bidireccional la flecha como cruz negrita, automáticamente realiza en este caso el movimiento que necesito para obtener así lo que sería el resultado siempre. Entonces, ahora quiero también que ustedes puedan utilizar otras técnicas, las cuales les va a ayudar a poder incorporar de una manera en la que nosotros a veces requerimos colocar la información. Y me voy a basar en un ejemplo. Yo puedo trabajar una hoja de cálculo, puedo haberme ido a buscar en internet, buscar qué función puedo utilizar. Y a mi compañero se le hizo muy fácil querer obtener mi libro con lo que yo he trabajado y querer en este caso ver qué funciones he utilizado. Al final él no me va a decir qué funciones utilizaste, sino que lo que me va a decir es, quiero saber el resultado que he obtenido. Perfecto. Yo le voy a mandar el libro con los resultados, pero no así con la función. Entonces, en pegados especiales existe la opción de copiar valores. Y quiere decir que cuando nosotros ya tenemos un formato creado donde hemos colocado una función dentro de esa celda, pero nosotros solamente queremos hacer un copiado de valores donde siempre en esa celda vamos a tener el resultado que nos dio, lo hacemos con un pegado especial llamado valor. La persona va a poder ver el resultado, pero en ningún momento se va a visualizar la función que se ha utilizado, porque el pegado especial me va a ayudar a que se coloque siempre la misma información que se visualiza, pero cuando ellos den un clic en esa celda y quieran visualizar la barra de fórmula, que es donde se observan las funciones que nosotros utilizamos, no lo van a poder ver, porque va a ser valor en celda, valor que se va a presentar en lo que sería la barra de celda. Entonces, este día ustedes van a aprender todas las posibilidades de pegados especiales que ustedes deben de conocer dentro de lo que sería Excel. Pero vamos a iniciar con un pegado que es bastante importante, que es el de copiar formato.
Ese igualmente se encuentra incluido dentro de los pegados especiales, pero igualmente nosotros lo tenemos como comando en el grupo de portapapeles. Este comando lo que hace es poderme traer todo el formato que yo tengo menos la información, o sea, todo el texto que yo he colocado en ese cuadro no me lo trae. Lo único que trae es ese formato. Y una de las razones es que a veces nosotros requerimos, tal vez tuvimos tiempo en su momento de poder crear una cuadrícula, poderle colocar un borde grueso, un borde de color diferente, haber colocado en los encabezados igualmente un doble color, un color de trama. Pero en ese momento yo no tengo ese tiempo, pero yo requiero de esa información. Un usuario normal lo que hace es copiar, pegarlo y después seleccionar el contenido y darle suprimir para poderlo eliminar. Pero ustedes ahora van a aprender a poder copiar ese formato donde siempre cuando usted empiece a digitar ya en el copiado que ha realizado, usted va a poder en este caso colocarle información y si usted así lo quería, negrita, cursiva, color rojo, igualmente así va a aparecer cuando usted esté digitando. Y lo mejor de este copiado es que no solamente lo hace en el libro de trabajo que estamos trabajando, no lo hace solamente en la hoja donde realizamos la acción, sino que también lo hace en una nueva hoja, en un nuevo libro, y entonces yo puedo realizar las acciones las veces que yo lo requiera en su momento. Es por eso que vamos a realizar este ejercicio práctico que nos va a ayudar a poder integrar una acción diferente de lo que hemos venido viendo, en donde tal vez hemos primero digitado para poder crear el formato, ahora no. Ahora vamos en este caso a colocar un formato en una celda para que ustedes vean cómo podemos realizar el copiar formato y poder usar de diferentes formas. Además de eso, los pegados especiales es esta ventana que les muestro en esta diapositiva, donde yo tengo la opción de todo, fórmulas, valores, formatos, comentarios y validaciones. En su momento, como tema, vamos a ver el tema de validación, pero ahora solamente quiero explicarles cómo yo también puedo irme a traer un pegado si dentro de ese cuadro que tengo creado, yo tengo una validación y la requiero solamente en el pegado especial. Entonces, hoy vamos a ver también eso. Y en toda esta ventana de pegados especiales que nos abre, sé que los pegados son importantes, pero acá hay un comando, miren, que en algún momento, si ustedes no lo conocen, les va a salvar también la vida, que es el comando transponer. ¿Qué es el comando transponer? Todo lo que tengo en columnas puede llegar a pasar a filas en un instante, o todo lo que tengo en fila puede pasar a columna en solo dar un clic en aceptar. Y eso quiere decir que me ahorro tiempo cuando de repente la información que han colocado no está correcta. Y lo colocaron en filas cuando yo esa información la necesito y la requiero en columna. Cualquier usuario lo que va a hacer es estar copiando celda y pegando, copiar celda y pegando para volver o transformarlo a columna esa información. Pero ustedes este día van a aprender a transponer. Y eso significa que todo lo que se encuentra en columna puede pasar a ser fila o viceversa. Esta opción ahorita ustedes la van a ver como tema, pero más adelante cuando ustedes vayan a Excel intermedio o se encuentren ya en Excel avanzado, estas acciones son como que las necesitamos porque las requerimos en su momento. Para trabajar una macro, puede suceder que yo necesito que esa macro que yo voy a crear automáticamente, si está en columnas, pase a ser fila y entonces yo debo de tener una opción que me ayude a poder pegar automáticamente esa información de lo contrario de cómo la tengo. Y es por eso que los pegados especiales nos ayudan mucho. Además de eso, ya el día de ayer estuvimos viendo el ancho de columna que a veces requerimos en una columna. Y entonces vean por favor acá al lado derecho se encuentra también el ancho de columna. Cuando nosotros hacemos copiados y pegados dentro de una hoja diferente, no nos lleva ese ancho de columna. Hágalo, copie ya un ancho de columna que tenga y pase la información para otra, no lo va a hacer.
Pero si usted le especifica que usted quiere esos anchos de columna, y por eso dice la palabra ancho de columna, o sea, le va a llevar esos anchos de columna a donde usted lo requiere. Y automáticamente ya no va a tener que nuevamente estar realizando la acción, sino que automáticamente va a realizarlo en lo que serían los pegados especiales. Muy bien, miren, voy a pasar en este momento a poderles compartir ya lo que sería mi libro de Excel. Hablando en este caso de lo que serían los pegados especiales, quiero iniciar, miren, trabajando este cuadro, que es uno de los ejercicios que quiero en este caso que ustedes me realicen. Y acá quiero que observen que yo tengo seleccionado o tengo en este caso mi cuadro creado desde la celda A1 hasta la H, en este caso 22. Quiere decir que voy a dejar acá una columna de por medio. Y nuevamente, miren, voy a hacer acá la selección. Yo tengo en este caso 2, 4, 6, 8. Entonces acá cuento 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ya que realizo acá la selección, me voy a ir de una sola vez al indicador de diálogo y acá en borde le voy a colocar el color que me está pidiendo. Automáticamente, cuando yo dé enter, va a suceder esto. Ahora bien, miren, solo voy a minimizar un poco para poder tener amplitud en la vista. Ahora dice que voy a seleccionar tres filas, siempre hasta la columna Q, y acá voy a dar un combinar y centrar. Eso lo voy a hacer para la parte superior o inferior. Ya que lo tengo acá, voy a empezar a digitar, en este caso, Excel básico. Y voy a venir acá, miren. Voy a seleccionar, ya van a ver, después de haber colocado el texto, voy a realizar siempre combinaciones. Lo voy a hacer primero acá, dejando en este caso siempre una columna. Y yo creo que selecciono. Ah, perdón. Ya está. Eso sí que me decía falta. Muy bien, entonces fíjense acá, miren, voy seleccionando. Voy en este caso creando lo que serían las combinaciones. Las combinaciones. Y ya después yo voy a seleccionar hasta la fila número 11 y voy a combinar. Después me voy a venir para acá. Voy a combinar siempre hasta la fila número 11. Y acá selecciono y combino. Voy a colocar acá la palabra ejercicio. Voy a colocar ahora acá octubre. Voy a colocar acá Excel. Voy a colocar acá Insafor. Muy bien. Ya que tengo acá, yo puedo realizar esto de colocar. Entonces lo voy a hacer acá. Voy a centrar el texto y ahora este solamente lo voy a poner negrita porque cada uno de ellos va a llevar lo que sería una orientación diferente. Este sería para acá. Este sería este y este sería este. Este. Muy bien. Ahora sí, esta información la voy a seleccionar. Voy a colocarle acá tamaño diferente. E igualmente puedo cambiarle el color. Para que se vea más grande. No sé. Un color diferente y vamos a centrar el texto. Ahí está. Ya tengo acá, miren, esto que requiero para lo que sería esta información que me está en este momento pidiendo. Creo que acá este va para acá y este es así. Muy bien, entonces fíjense acá, miren. Me voy a venir para acá, indicador, me voy a ir para relleno, relleno de doble color,
Me está pidiendo acá que me vayan las opciones de más color. Y creo que sería ese color. Así. Aceptar, aceptar. Me vengo para acá abajo. Voy a utilizar un relleno de tramo. Yo creo que sería este y sería este que se encuentra acá. Voy a dar a aceptar. Acá igualmente me está pidiendo un relleno de tramo que sería este color y sería, pero voy a colocar este para que se vea la diferencia. En este igualmente me está pidiendo un relleno de doble color. Vamos a hacer acá otro cambio. Bueno, lo voy a dejar de este color de tiempo. Y acá igualmente podemos utilizar esta paleta de colores donde podemos colocar en este caso un color. Solo me haría falta acá la parte de lo que sería el borde. Creo que acá me está pidiendo este, pero con otro color. Coloquémosle este color acá. Acá me lo está pidiendo como X. Siempre creo que es otro color. Ahí está. Aceptar. Acá igual, me voy en este caso a borde y voy a elegir primero el color. Ahí está. Y quiero que puedan observar que en este momento ya he finalizado con lo que me está pidiendo y el ejercicio quedaría de esta manera. Miren, he colocado acá lo que serían las celdas en el cual estoy identificando una forma de poder en este caso trabajarlo y que se visualice la información, que se vea en este caso bien un formato diferente. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta. Tiene todo claro, solo una consulta. Dígame. En la parte donde está, donde dice ejercicio, para ponerle los bordes difuminados, pero de arriba hacia abajo, ¿cómo se cambiarían? Para el texto. Los colores de verde, porque digamos en el ejemplo está de arriba hacia abajo, se lo puso de, como de izquierda a de derecha, no sé si me explico. Ahí. Ah, ya sé, Entonces, para está ponerlo de hablando arriba. del tramo. Ah, correcto. Se puede poner de arriba. Sí, ¿Cómo? Ah, de arriba. acá Ah, ya. lo único que hago es realizar acá el cambio. Entonces ahora sí me quedaría igual. Solo que ese es un color un verde un poco más oscuro y el que he colocado acá es más claro. Vamos a buscar acá el, creo que sería ese, el que tiene. Bueno, más o menos acá está el color. Pero sí, acá es el estilo de tramo que utilicé para poder cambiar en este caso al color que creo que este es. Hoy sí, al color que requerí. Pero ahí sí, va a ser el tipo de tramo que usted utilice dentro de lo que es el color que quiere colocar. Para los demás ha quedado claro. Recordarles que me pueden contestar ya sea por el chat o pueden activar su micrófono en cualquier momento. Gracias, muy amables. Muy bien, miren, ya nos vamos a venir para esto, para que ustedes puedan ver cuando ya tenemos creado lo que es un cuadro y con formato de texto de orientación diferente, color, tamaño, y puedan ustedes ver que podemos también mandar a traer lo que sería esa información. Me voy a venir acá, miren, para la C2. Y acá en C2, yo voy a trabajar acá con los indicadores, perdón, con el grupo de fuentes. Y acá le voy a decir que quiero el texto negrita. Me voy a ir a buscar el texto algerián. Le voy a colocar acá un color. Le voy a decir, por ejemplo, que lo quiero, vamos a ver qué color le digo, pero coloquémosle este verde y quiero que sea a 14. Eso es lo que yo le estoy pidiendo a esta celda donde estoy creando un tipo de formato y le voy a pedir que sea este borde.
Entonces acá, por ejemplo, miren, si yo coloco este nombre, pueden observar que automáticamente ahí aparece. Quiere decir que también nosotros tenemos el permiso de poder indicarle que primero vamos a crear todo el formato que Hola, nosotros buenas tardes. queremos. Buenas tardes, dígame. Una Dígame, consulta, dígame. ¿cómo hizo este procedimiento de la C2? Ah, muy bien. Eso estoy explicando en este momento. Lo voy a eliminar para volverlo a usar nuevamente. Lo que hago acá es colocar. Entonces ahora vamos a venir porque hay algunos usuarios y no sé si ustedes se van a llegar algún día a acostumbrar de esta manera y es por eso que lo explico acá. Nosotros tendemos primero a digitar y después cuadricular y colocar el formato. Pero si usted va a ser de los usuarios que primero va a colocar todos los cambios que requiere, en este caso, en la información que va a colocar acá, o sea que yo primero voy a seleccionar, le voy a colocar la cuadrícula porque ya sé que es desde A2, por ejemplo, hasta F18, y en este caso yo puedo colocar todos los cambios que requiero. Pero en este momento lo estoy haciendo solamente en esta celda. Yo coloqué el tipo algerian, en este caso tamaño número 14, le co he colocado negrita, le coloqué un borde, en este caso grueso, le he colocado un color de relleno y le he colocado que la letra aparezca color verde fluorescente. Si yo en este momento coloco mi nombre, quiero que puedan observar que automáticamente al digitarlo ya tiene todos los cambios. Si por ejemplo acá coloco, pueden observar que acá normal, como cualquier texto que yo iniciara a digitar dentro de la celda. Pero acá no, acá ya tiene el formato que yo quiero en este caso trabajar. Ahora bien, miren. Jocelyn dice, trato de poderles ir indicando siempre lo que sería el nombre de lo que estoy trabajando. Siempre les indico el grupo, les digo en este caso la acción que voy trabajando acá para que ustedes puedan ir viendo qué son todas las acciones que estoy haciendo acá. Entonces, si ustedes quieren que lo haga en este caso más despacio, igual con gusto lo puedo hacer. Miren, lo que hago acá dentro de esta celda es que me voy para el grupo de fuentes y en el grupo de fuentes voy a ir a buscar, en este caso, el estilo algerian. Dentro de algerian voy a ir a utilizar que este texto tenga número 14, voy a colocar negrita. Voy a colocar un borde de cuadro grueso. Además de eso, voy a utilizar un tema de color y le voy a decir que quiero un color verde. Teniendo ya, miren, ahora sí, todos estos cambios, yo me voy a ir para el grupo de portapapeles y en el grupo de portapapeles yo tengo copiar formato. ¿Qué hago en la opción de copiar formato? Yo puedo trabajar copiar formato de dos formas diferentes. La primera es que yo doy un clic sobre él. Quiero que vean que en donde tengo la celda activa y es donde he creado todo el formato, se vuelve en este caso un punteo en el cual me está indicando que ya realicé la acción de darle un clic. Ahora miren, quiero que observen que además de la cruz blanca aparece como una paleta, la cual me está diciendo, o en este caso una brocha también llamada, que yo puedo dar clic ahora a cualquier celda y automáticamente este formato se va a pegar ahí. Voy a colocar Excel para que ustedes puedan observar que el formato que tengo acá, algerian 14, negrita, borde grueso, tipo de color y color en este caso de texto, se ha colocado dentro de lo que sería esta celda. Ahora, estando posicionada siempre en C2, me vine para el grupo de alineación, miren, y he creado un centrado en medio y centrado de texto. Este no lo tiene. Voy a irme nuevamente a copiar formato. Le voy a dar un clic acá
Y vamos a colocar la palabra básico. Y quiero que vean que ahora sí, todos los cambios que yo realice, que yo haga la acción de copiar formato, se va a aplicar en su momento a la celda. Acá no tengo ni centrado de alineación ni centrado de texto y entonces me aparece de esta manera. Pero esto es solamente con un clic. Quiero compartirles pantalla completa para que ustedes vean todas las acciones que voy a hacer en este momento. Ahora bien, miren, nuevamente no voy a venir para esta celda, lo puedo hacer para esta e igualmente lo puedo hacer para esta. Pero con esta inicié C2, le voy a dar copiar formato y ahora le voy a dar doble clic rápido. Un doble clic izquierdo rápido. Y ahora, lo que antes me hacía una vez la acción, ahora la va a hacer todas las veces que yo quiera. Miren, me posiciono, lo hace. Me posiciono, lo hace. Me posiciono, lo va a seguir haciendo. Ah, voy a abrir, miren, ya saben ustedes las formas para poder abrir una nueva hoja. Voy a abrir en ese momento una nueva hoja. Ya me encuentro en hoja 2, aquí está. Es una hoja en blanco. Y ahora otra vez, miren, sigo creando. Sigo creando. Puedo pegar el formato todas las veces que yo quiera cuando yo doy doble clic al comando. Ahora bien, miren, hasta puedo en este caso crear lo que hicimos trabajando como celdas no adyacentes. Creo que no me va a salir bien porque lo dejé ahí, pero quiero que vean que igual, miren, ahí está. Yo puedo en su momento, mientras no dé una tecla que es la que me va a ayudar a quitar esta acción o dar en este caso doble clic, yo puedo pegarlo las veces que quiera. Ahora miren, me voy a ir para nuevo libro. ¿Se recuerdan que ayer colocamos el comando nuevo en la barra de acceso rápido? Este es un nuevo libro. Pueden observar acá que solamente aparece hoja 1 y yo puedo seguir realizando la acción todas las veces que yo lo quiero. ¿Cuándo va a finalizar esta acción? Cuando yo presione la tecla Escape. ¿Y cuál es la tecla Escape? Es la que se encuentra en su teclado en la parte superior, es la que se encuentra solita en la parte superior izquierda. Y es la que contiene la letra E, S, C. Esa es la tecla Escape. Y entonces ella es la que me ayuda a que cuando yo dé una vez a la tecla o la presione, se quite en este momento la acción. Pueden ustedes observar que ya no, al dar un clic dentro de este nuevo libro de trabajo, ya no puedo realizar la acción. ¿Queda claro esto que acabo de explicar o tienen alguna consulta? ¿Ha quedado claro o tienen alguna consulta? ¿Los escucho? ¿Ha quedado claro o tienen alguna consulta? Gracias, Elizabeth. Para los demás, claro. Solo que cuando me refería que lo hiciera más lento era en el anterior, en el ejercicio anterior, en el que, en el ah, más bueno. largo. Ah, muy bien, yo la había entendido para ese ejercicio. Sí, ahí sí le voy a decir que por Gracias. tiempo es que se trabaja un poco, trabajé en este caso la acción porque ya les había enseñado el día de ayer cómo hacerlo. No, no es por tiempo, sino porque ya el día de ayer les había enseñado, entonces ahora lo que estaba haciendo era como retomando un poco de lo que vimos el día de ayer y para que quedara la forma de poderlo trabajar. Porque ese ejercicio ustedes lo van a hacer entre lo que les voy a enviar en el libro de Excel. Entonces, para que ustedes ya lo tengan guardado, después pueden ver la clase y poder ver paso a paso, ponerle pausa si ustedes lo quieren ir trabajando así, o primero verlo y después ustedes solitos, sin estar viendo nada, realizarlo.
Gracias. Bueno, con gusto. Muy bien. Ahora bien, miren, recuérdense, copiar formato, si le doy doble clic, entonces quiere decir, bueno, acá lo hice en una celda en blanco. Darle doble clic, entonces esto lo que va a hacer es que me va a repetir todas las veces que yo requiera, en este caso, colocar este formato. Puede ser que lo quiera en cuatro hojas y entonces no voy a estarle dando doble clic siempre, o, perdón, no voy a estarle dando copiar formato y estar pegando, y otra vez copiar formato y estar pegando, sino que al darle doble clic, realizamos la acción. Doy Escape y automáticamente se elimina. Ahora bien, miren, quiero mostrarles esto. Nosotros, dentro de esta hoja de pegados especiales, que voy a iniciar ya con el grupo de portapapeles, yo tengo acá lo que sería una información. Ya tengo el formato creado dentro de la columna E y F. Tengo dos funciones. En una tengo la función promedio y en la otra tengo la función SI, que es una función lógica dentro de Excel. Ahora bien, tengo acá, miren, pegados en este caso lo que sería información de texto. Y además de eso, acá también tengo creada una validación que ya van a ver ustedes dónde se encuentra. Y tengo en este caso los llamados para algunos usuarios, lo que sería posti o también llamados comentarios, en donde al darle clic derecho, tiene acá la opción para poder crear un comentario, poderlo modificar o en este caso eliminar. Ya que los requiero, solamente lo que hice fue colocarlos en diferentes celdas, para que nos ayude a que puedan ir visualizando todos los pegados que quiero enseñar. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a seleccionar. Y cuando yo tengo ya acá, miren, seleccionado, yo voy a irme, ya sea para el grupo de portapapeles, ya sea con control C o clic derecho copiar, cualquiera de las tres opciones me ayuda. Yo lo voy a hacer con el grupo de portapapeles porque esto es el tema, que ustedes conozcan de este grupo. Yo le voy a dar la opción de copiar. Nuevamente pueden visualizar el intermitente que se hace en toda la selección que yo tengo. Entonces, fíjense acá, miren, me voy a ir dejando dos filas de por medio. Me voy a posicionar primero donde voy a pegar el pegado especial. Y ahora me voy a ir acá, miren, voy a colocar la lupa para que traten de observar. Me voy a ir acá y en el pegado hay una flecha en donde tengo los comandos. Cuando ustedes empiecen a conocer los comandos, ¿cuál es el comando para copiar solamente valores? Para, en este caso, vínculos. Todos ellos le van a ayudar para que usted solamente dé un clic. Y además de eso, al posicionarse, si usted un día tiene tiempo, quiere observar cuáles son todos los pegados que aparecen como icono, entonces igualmente usted se posiciona y aquí va a observar. Pero yo me voy a ir hacia abajo donde dice la opción pegado especial para que me abra la ventana. Nuevamente voy a quitar acá la lupa para que se vuelva nuevamente a colocar. Y entonces ahora sí, miren, le voy a dar pegados especiales. Y esta es la ventana que me aparecía. Yo voy a empezar con estos pegados, con todos ellos. Si, por ejemplo, en este momento que me aparece todo, es como que yo le diera copiar, pegar. Es como que le diera copiar, control C, control U. Es como que le diera clic derecho copiar, clic derecho pegar. Una opción que ya ustedes conocen. Entonces voy a iniciar con el pegado especial de fórmula. Le voy a dar acá a aceptar. Y quiero que puedan observar que no me ha traído ningún formato, ningún formato. Cuando nosotros creamos una función por primera vez en una celda al deslizar hacia abajo, ella no tiene continuidad, en este caso, de lo que serían los valores que van hacia la derecha, en este caso los decimales. Entonces puede suceder que en una celda tenga más de 5, 6, 7, 8 decimales y en otra solamente tenga una, que es como está apareciendo acá. Pero ¿qué es lo importante de este pegado? Que si yo me posiciono dentro de la celda, sigo teniendo la función que he utilizado en ella. Y en otras, en este caso, los valores sin ningún formato. Porque yo le dije que lo que requiero es el pegado especial, en este caso de función. Y pueden observar acá que siguen apareciendo.
Sigo teniendo intermitente acá alrededor, entonces me voy a venir hacia abajo dejando dos filas de por medio siempre. Me voy a ir acá pegado, pegados especiales, y ahora le voy a decir que quiero un pegado especial de valores. Voy a dar a aceptar y vean que aparentemente no me voy a salir de acá. Tengo la misma información, miren, 3.5, 7.36, 6667, 6.1, todo, todo igual. Reprobado, reprobado, aprobado, aprobado, todo, todo igual. Pero acá al posicionarme aparecen las funciones. Acá al posicionarme es el valor o el texto. Ya no tengo la función que utilizar. Porque yo le dije a Excel que me pegara un pegado especial de valores. Y valores es 3.5, valores S, la palabra reprobado. Entonces, cuando ustedes quieran pegarlo en una nueva hoja sin la función que ha utilizado, esta es la forma en la cual usted puede trabajar. Y se pueden dar cuenta acá, miren, ahí está en este caso lo que nosotros tenemos tanto como el formato. Exactamente con todos los cambios, un formato donde me representa solamente las funciones y otro donde solamente me representa los valores. Sigo dejando dos filas de por medio. Mientras esté intermitente, esta acción quiere decir que yo todavía tengo la acción de poder seguir pegando. Hoy le voy a decir que quiero formato, que es el mismo que acabamos de trabajar, solo que igualmente se encuentra entre los pegados especiales. Voy a dar a aceptar y no me trae absolutamente nada más que sea solamente el formato. Acá ustedes ya saben la acción que estoy haciendo. Sigo dejando dos filas de por medio. Me voy a ir siempre a los pegados especiales y ahora le voy a decir que quiero un pegado especial de comentario. Voy a aceptar y acá voy a dejar así seleccionado para que ustedes puedan observar. Quiero que vean que esos puntos que aparecen en algunas celdas son todos los comentarios que yo tengo. Pero se podría decir, me Inge, pero ¿para qué voy a necesitar yo ir a pegar solamente los comentarios en una hoja? Créanme que les va a ayudar mucho. Y quiero empezar explicándoles qué es un comentario. Un comentario es igual a un posting cuando nosotros queremos recordar algo. Dentro de las celdas, a veces nosotros colocamos información que no queremos que nadie realice ningún cambio o ya se encuentra una fórmula en ella y entonces ese comentario ayuda a que usted pueda observar primero, ah, bueno, en este cuadro hay un comentario, tengo que leerlo. Pueda suceder que allí le esté dando la indicación. Cada vez que coloque una información, debe de colocar esa función y se la puedo colocar dentro del comentario o puedo también mencionarle que cuando siga colocando más información en la columna E y F, tenemos dentro de ellas funciones. Entonces, lo único que debe de hacer es arrastrar hacia abajo. Cualquier forma que ayude al usuario que va a seguir utilizando esta información puede hacerlo por medio de lo que son los comentarios. Entonces, acá, cuando yo nunca he trabajado, cuando yo no he trabajado un cuadro, y ese cuadro tiene muchas columnas y muchas filas de información. Y veo que en algunas de las celdas existen comentarios. Yo puedo decir que solamente tres comentarios vi, pero mi jefe puede decir, no, Vanessa, ya habían 10 comentarios, lo que pasa es que no te fijas. Entonces, no. Yo cuando a mí me dan un libro que ya han trabajado, lo primero que hago es seleccionar. Desde el momento que veo un comentario, lo selecciono todo, copio y pego aparte en un pegado especial para ver cuántos comentarios hay. Y así poder saber que no voy a cometer ningún error en colocar una información que tal vez ya no tenía que colocarla o en eliminar una función que se encontraba en una celda o estar trabajando doble en donde ya se encuentra esa acción y yo lo estoy realizando en un momento. Y los comentarios a eso ayudan, a poder recordar, a poder dar una indicación sobre lo que se encuentra dentro de esa celda, dentro de esa columna o dentro, en este caso, de esa fila. Entonces, esta sería otra forma de poder crear un pegado especial. Dejando dos filas de por medio, siempre me voy a ir a pegados especiales y ahora le voy a dar el pegado de validación. ¿Qué es una validación?
Una validación es cuando nosotros validamos, ya sea en una celda, en un rango, algo que requerimos que las personas no puedan cambiar. ¿Cuántas veces pedimos al usuario? Mire, en esta celda lo único que debe de hacer es colocar un valor de 1 a 10. Y entonces vino la chica y ¿qué hizo? Colocar 11, 12, 13 porque se le aumentó el grupo de personas, por ejemplo. Y entonces en esa validación no va a existir 11, 12, 13 dentro de esa celda. Porque yo le estoy diciendo que los valores o las personas que pueden ingresar a esa reunión es de 1 a 10. O pueda suceder que yo tenga planificado en fechas diferentes y entonces yo tenga, por ejemplo, del 1 de octubre al 15 de octubre, pero la persona quiere colocar también el 16 de octubre. No va a poder, porque en esa validación yo lo único que he colocado es un rango del 1 de octubre al 15 de octubre. Eso es para poderlo poner en contexto de qué es una validación. No se preocupen porque más adelante lo vamos a ver como tema paso a paso. Entonces, cuando yo creo un pegado especial de validación, voy a dar a aceptar. Ustedes acá aparentemente pueden decir, pero mire, Inge, no hay nada. ¿Cómo no? Yo lo tengo en esta celda la validación, voy a crear acá y le voy a colocar un color para poderla reconocer. ¿Qué realicé acá? Una validación de lista, en donde si yo requiero dentro de esta celda que se coloquen todos estos nombres que se encuentran acá, lo único que debe de hacer es la persona colocar y decir, bueno, ahorita acaba de venir Luis Sol o Elena Sánchez o por ejemplo Isabel Rivas. Y lo único que va a hacer es buscar en esta lista que se encuentran los nombres la persona a la cual en este momento ha ingresado, por ejemplo, a la reunión. Si en este momento ella coloca mi nombre que yo quiero ingresar, perdón, de acuerdo, y doy enter, no va a poder hacerlo en esa celda. Porque si usted me ha tirado un mensaje donde me dice que el usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda. Y Vanessa Córdoba no está en esa validación que yo he creado. Entonces, dentro de los pegados especiales, igualmente, yo puedo validar celdas y poder identificar cuáles son esas celdas que tienen validadas. Y la forma en la cual yo lo voy a observar es teniendo un copiado, en este caso, especial. Hasta el momento, con lo que les he explicado, ¿tienen alguna consulta? Me dicen, por favor, para poderlos apoyar. ¿O ha quedado todo claro? Ajá, ¿los escucho? O pueden escribirme también en el chat. Quedado todo claro. Gracias, Yamile. Para los demás, acuérdense que acá nos encontramos en clase, ustedes deben igualmente que participar. Estamos desde la virtual, pero también es importante que ustedes me apoyen diciéndome si ha quedado todo claro, si tienen alguna consulta con gusto, yo puedo volver nuevamente a explicar. Lo importante es que cuando ustedes salgan de esta clase, ustedes puedan poner en práctica todo lo aprendido. Y si usted tiene alguna duda, no va a poder realizar. Gracias, Jocelyn. Para los demás, gracias. Muy amable. Sí, claro. Gracias, les agradezco mucho. Muy bien, miren. Hasta acá estamos bien. Nosotros tenemos lo que serían estas diferentes formas. Si ustedes ven acá, ya me quitó la acción del copiado que tenía porque creé dentro de la celda acciones y es por eso que me quitó la acción de copiar. Nuevamente voy a darle copiar. Me voy a venir hacia acá abajo, siempre dejando dos filas de por medio. Me voy a ir acá a la opción de pegado especial y ahora me voy a ir de una sola vez a la opción de transponer. Todo lo que tengo en columna va a pasar a fila y todo lo que está en fila va a pasar a columna. Al darle a aceptar, quiero que se den cuenta. Miren, veamos el cuadro. Tenemos en la fila 1 todos mis encabezados. Ahora ha pasado a ser esa información en una sola columna. ¿Cuántas veces hemos tenido que ver una información que no está colocada correctamente?
porque al estarla digitando nos pareció que íbamos bien, pero al momento ya de poder efectuar, por ejemplo, una función, si yo la quiero efectuar en filas, quiero que vean que yo lo debo de realizar de esta manera, en la cual la persona no va a poder identificar estos encabezados que ahora se encuentran acá en una sola columna, y que además de eso, miren, ustedes pueden observar que la función en este caso es como lineal hacia una sola fila y nos estamos identificando correctamente. Entonces, no es lo mismo decir la columna, por ejemplo, E y F son las que tienen las funciones, a decir no vaya a realizar nada en la fila 87, 88, porque ahí hay función dentro de esas filas. Entonces, si llegara alguna vez a llenar de esta forma la información, pero ya vino alguien y le pidió que esa información debe de estar los encabezados en una sola fila o en diferentes columnas, entonces lo único que hace es realizar la selección, irse a pegados especiales y realizar lo que sería transpone. Yo puedo hacerlo solamente en lo que requiero. Miren, voy a darle acá a copiar a mis encabezados. Me voy a ir en este caso, perdón, me voy a ir hacia abajo. Me voy a colocar, igualmente puedo hacer el pegado especial de transponer y pueden ustedes identificar que solo me trae esa información o si la requiero nuevamente como la tenía anterior, va a realizar en este caso lo que sería, perdón, espérense, aquí me confundí. En la selección de esto, me coloco acá. Y necesito que esto pase ahora diferente. Entonces, es acá donde ustedes pueden observar que nos facilita los pegados especiales con diferentes acciones que nosotros queremos. Pero miren, quiero enseñarles algo adicional. Solamente voy a hacer esto para que puedan ver el otro pegado. Voy a abrir una nueva hoja acá. Y entonces, voy a seleccionar acá. Vean que el tamaño de columnas ha cambiado. Y ahora les voy a decir que quiero los anchos de columna. Y pueden observar, perdón, anchos de columna. Lo que voy a hacer acá es cuadricular para que puedan observar mejor. Miren, lo hice para dos columnas, que son las que se encuentran acá, y automáticamente, cuando nosotros hacemos un pegado especial de columnas para realizar eso. Si yo, por ejemplo, miren, voy a acá a eliminar. Por tiempo lo voy a hacer de esta manera. Acá sí lo va a traer. Ahora bien. Vamos a ver. No lo va a traer, ¿no? Acá lo tengo, siempre con anchos en más pequeños, acá no lo hace. Y aún así me distorsiona en este caso el texto que tengo ahí, porque ahora ya no parece completo. Y entonces, aunque usted haga ese copiado y pegado, no va a aparecer de esta manera. Pero se dieron cuenta que con la otra acción, cuando nosotros seleccionamos todo y pegamos, sí. Para mí ese es el mejor pegado si yo quiero traerme exactamente todo igual. Pero acá ya no lo puedo hacer de esa manera porque solamente quiero este cuadro, no quiero toda esta información que tengo acá. Entonces es por eso que si nosotros requerimos exactamente lo que es el tamaño de las columnas y filas, igual como hicimos el calendario anterior, lo puedo hacer de esa manera, con lo que serían pegados. Y quiero terminar esta parte, miren, explicándoles algo que para todas las versiones de 2013 para acá ha tenido cambios que ha mejorado mucho la forma de trabajar en Excel. Fíjense acá, miren, nuevamente voy a volver esto a su normalidad para que se pueda visualizar mejor. Voy a seleccionar acá, miren, y voy a copiar. Me voy a venir para acá a este espacio para que ustedes puedan observar bien. Le voy a dar acá pegados y ahora me voy a ir a otras opciones de pegados especiales. Yo tengo una opción llamada imagen. ¿Qué pasa si usted ese cuadro no lo quiere
como un copiado dentro de la celda, porque lo que hace es incluir en las celdas esa información, sino que usted lo que quiere es una imagen. Usted le da la opción de imagen y miren, este cuadro ya no es, miren si acá yo quiero mover, no puedo, porque esto está colocado dentro de la celda, acá pueden observar, pero miren ahora esto lo muevo, no está colocado en ninguna celda. Yo me posiciono acá y esto es una imagen. Y entonces quiere decir, perdón, quiere decir que yo puedo tener un cuadro, por ejemplo, esto lo puedo ir a colocar en PowerPoint. ¿Cuántas veces hemos querido ir a colocar una tabla en PowerPoint porque vamos a presentarla? Miren, le voy a dar copiar acá, rápidamente le voy a compartir mi pantalla. Me voy a venir acá a la presentación, le voy a dar acá Escape. Voy a ir a abrir una nueva. Le voy a decir acá que lo quiero diseño en blanco y voy a pegar. Miren, y ya no tengo. ¿Por qué? Porque si yo esto lo hago de la forma convencional en que selecciono el cuadro y lo pego acá, esto es un desastre. En cambio, ahora esto es una imagen. Y ahora bien, miren, voy a cerrar acá, le voy a dar no guardar. Me voy a ir nuevamente acá a mi libro y ahora voy a hacer otro. Voy a ponerlo aquí. No, mejor lo voy a mover para allá para hacerlo otro que esté continuando. Para acá, lo voy a mover. Ahí. Recuérdense, esta es una forma de crear el copiado de una imagen. Voy a seleccionar, le voy a dar copiar y lo voy a pegar acá. Y vean ahora, miren. Pegado de imagen de vínculo. Ah, ¿y qué significa esto? Significa, acá lo voy a hacer más pequeño. Sigue siendo una imagen, eso no ha cambiado. Ah. ¿Qué pasó? Este es. Ahí está. Acá. Vanessa. Perdón que eliminé el correcto. ¿Por qué eliminé un cuadrado? Pegado. Eliminar este y lo voy a hacer nuevamente acá porque aquel se me regresó. Copiado, pegado en este caso de vínculo de imagen. Ahora sí, miren, fíjense acá, miren. Vanessa. ¿Están viendo la imagen? Carlos. María. César. Oscar. Y esto es una imagen. La diferencia es que ahora es una imagen de vínculo. Y todos los cambios que se efectúen en mi cuadro, en mi tabla normal que yo digité acá, se van a efectuar también en el vínculo de imagen que yo he creado. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? ¿Ya lo habían trabajado alguna vez? ¿O es primera vez que lo ve? ¿Puedes repetir, por favor? Ah, con gusto, con gusto. Solo le voy a dar acá en control Z para volver a colocar los nombres. Muy bien. Para poder realizar esta acción, nuevamente selecciono, le doy la opción de copiar y posicionándome acá, cuando me voy a pegados especiales, tengo otras opciones de pegar. Y esta es la última que les va a aparecer. Imagen vincular. Entonces, al darle un clic a esta opción, esto es una imagen. Yo quiero que ustedes vean que yo la puedo mover, la puedo trasladar para otra hoja, igualmente. Pero acá va a cambiar porque al decirle que quiero un pegado de vínculo, pueden observar que acá ya tiene la palabra Vanessa. Antes no la tenía. Vamos a colocar acá a Carlos. Vamos a colocar a Rafael y pueden observar que automáticamente va cambiando el texto. Y no solamente puede estar en esta hoja, yo lo puedo trasladar para cualquier hoja del libro de trabajo. Porque recuérdense que la vinculación lo estoy haciendo internamente en este libro. Entonces, si quiero crear un copiado de imagen normal para podérmelo llevar para una presentación, un documento de Word, ya no vamos a tener eso que estar
utilizando el de seleccionar y que no se visualiza bien. Y yo lo único que quería era el cuadro y entonces no se está creando de la forma correcta. Ya en otros programas, de esa manera yo puedo copiarlo, pegar, ya lo vieron, sé que lo puedo pegar en una presentación como imagen. Como vínculo no me va a funcionar porque no estoy creando la vinculación de un libro a una presentación, eso se hace de otra manera, pero eso lo van a saber más adelante cuando veamos ese tema en donde podemos mandar a llamar presentaciones y poder crear vinculaciones y todo lo que nosotros queramos. Pero en ese momento lo estamos haciendo como copiados especiales en donde se me ocurre en este momento eliminar todo ese texto y quiero que vean que esto que es una imagen también se ha eliminado. No sé si ahora queda claro. Muy bien, ¿para los demás ha quedado claro? Claro, lo único que yo me había confundido en la parte donde dice imagen vinculada y pegar vínculo. Entonces yo había puesto pegar vínculo. Ah, sí, tiene Y razón. ajá, y solo las letras se me habían pasado, no Así se me es, había así es. pasado lo demás. Dentro de los pegados que nosotros tenemos acá, también tenemos el vínculo. Eso ustedes lo van a ver, es un tema bastante amplio, por eso ustedes lo van a ver en Excel intermedio. Cuando ustedes pasen a Excel intermedio, ahí van a ver esto, que esto es muy diferente, es un tema bastante largo de enseñar porque son muchas formas de poder vincular. Pero acá lo que les estaba enseñando es estas otras opciones, que sería el tercero y el cuarto. Uno, solamente imagen, y el otro, imagen vincular. En donde podemos vincular esto que es ahora una imagen sobre el texto que tenemos acá. Y de esa manera, miren, nos ahorramos mucho tiempo a la hora, en este caso, de estar efectuando o realizando, en este caso, acciones que de repente se nos complican mucho a la hora de copiar o, en este caso, pegar lo que sería información. No sé si tienen alguna consulta. Solo quiero finalizar con esto. Sé que ya se nos ha llegado la hora, pero solamente quiero explicarles esto para poder finalizar. Miren, nosotros tenemos las opciones en la pestaña de inicio del grupo de número. Les mencionaba el día de ayer que a veces nosotros requerimos que una fecha se convierta en el día de la semana, que se convierta en mes o se convierta en año. Para poder realizar esta acción, lo único que nosotros vamos a hacer, voy a hacer acá un poco más grande, es que al posicionarnos en la celda que tiene la fecha, yo me voy a ir al indicador de diálogos del grupo de números y me voy a ir a la opción de personalizar. Y quiero que identifiquen acá algo, se los voy a agrandar para que puedan usar. Las fechas yo la tengo por día, mes y ye, que sería en este caso en inglés lo que significa año. Puede ser que en su computador o su ordenador sea A, pero yo lo tengo como la letra D, M y Y. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo acá coloco cuatro veces D? Uno, dos, tres, cuatro. Si ustedes ven, me aparece que esta fecha representa el día jueves. Si yo solamente coloco tres D, entonces va a aparecer abreviado. Si coloco solamente dos D, me aparece el valor numérico, que sería en este caso entre las fechas el día 2. Entonces yo nuevamente vuelvo a presionar y al darle la opción de aceptar, pueden ustedes observar que rápidamente me aparece ya acá lo que corresponde el día. Lo voy a hacer acá y ahora lo voy a hacer en este caso para lo que sería el mes, que voy a hacer acá cuatro veces M. Voy a dar en este caso aceptar y entonces esto representa octubre. Y para el año nunca se coloca en este caso en texto, en Excel, voy a colocar cuatro veces la Y y al darle aceptar solamente me identifica, aunque la barra de fórmula me está identificando lo que sería una fecha, mi celda me está identificando el día que corresponde, el mes y en este caso el año. Y si lo queremos hacer más efectivo, entonces lo podemos hacer también de esta manera. ¿Cuántas veces hemos querido, en este caso, obtener lo que sería esta información requerida hacia abajo, tomando en cuenta que también tenemos una función llamada texto,
que nos ayuda a poder identificar. Ya esto lo vamos a ver bien el día lunes, ya que vamos a estar trabajando ya las referencias absolutas, relativas y mixtas. Pero lo que quería acá que ustedes pudieran ver para poder finalizar esta semana es que nuestras fechas pueden pasar a ser días, mes o en este caso año. Con esto finalizo la clase de este día. Espero que hayan podido observar otras formas de poder trabajar en este caso en Excel. Pasen un feliz fin de semana y nos vemos primero Dios el día lunes. Feliz tarde para todos. Gracias, igual.